Esto supone dos cosas fundamentales. Primero, reconocer un problema grave, muy profundo, que tiene la Argentina de empleo. Y en segundo lugar, la magnitud que el problema tiene, que como usted sabe, entre situaciones de empleo y de desempleo, que es prácticamente, y de subempleo, que es prácticamente desempleo, tenemos como 3 millones de argentinos, que esa es la base cuantitativa de los 9 millones de carenciados. En función de eso, hemos expuesto todos los aspectos que tiene la ley, que básicamente tiene 3 o 4 grandes núcleos. El primero, lo que nosotros llamamos lo que se podríamos llamar el blanqueo laboral, en el sentido que una serie de medidas para atacar el empleo no registrado, lo que normalmente se conoce como el trabajo en negro. En segundo lugar, un núcleo muy importante de medidas que hacen posible nuevas modalidades de contratación, siempre aceptando como base principal la legislación vigente y como forma típica permanente de contratación la que ya conocemos, y además agregándole modalidades que hacen más fácil conseguir trabajo. Puedan trabajar más cómodos. El tercer núcleo de problemático es el núcleo que se refiere al sistema integral de prestaciones por desempleo, que seguramente lo terminaremos llamando el seguro de desempleo, a través de cuáles son los requisitos, los mecanismos a través de los cuales vamos a asistir a los argentinos que han perdido su empleo. El cuarto núcleo problemático tiene que ver con la formación profesional, porque ustedes saben que a veces, muchas veces, es difícil encontrar trabajo porque las destrezas que tienen las personas no son las requeridas. Entonces es necesario establecer un mecanismo de adecuación. Y finalmente, toda la mecánica de un Servicio Nacional de Empleo, que no se crea un organismo nuevo, sino que es una función que se va delegando a través de convenios con las provincias y que esperamos que puedan llegar al nivel más directo de contacto con la gente, que es el nivel municipal. Señor Secretario, esto está destinado fundamentalmente para los jóvenes, para su primer empleo, ¿no? Están muy privilegiados los jóvenes, en el sentido que nosotros tenemos en este momento 135.000 jóvenes y una tendencia que buscan su primer empleo, y una tendencia de 200.000 jóvenes que se incorporan por año. Es decir, hay 7 nuevas modalidades de contratación, 2 de las cuales están dirigidas a los jóvenes. Una de ellas es la escuela de aprendizaje y de orientación profesional, que vuelve a tener vigencia. Una de ellas es lo que llamamos el contrato de... Hay dos, una se llama contrato de práctica laboral, otra el contrato de trabajo, formación, y eso complementado con recuperar la vieja, como cuando yo era chico decía, la vieja escuela industrial, la viejo lugar donde pueda ser posible formar hombres directamente vinculados a la producción, que reciban el conocimiento directamente ligado a su trabajo. Señor Secretario, ¿cómo se encara el tema del salario mínimo? El tema del salario mínimo se encara a través de el respeto de la definición que trae la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y la Ley de Contrato de Trabajo, y estableciendo un mecanismo, creemos, más moderno, más eficiente, de fijación a través del Consejo Nacional del Empleo, la productividad del salario mínimo que se crea por esta ley.